A ver, listo. Hola a todos, ¿nos escuchan? Bueno. Hola, hola. Listo, muy bien. Ya estamos por empezar, muchachos. Denme un segundo solo para transmitir en Facebook. Se me olvidó. ¿Cómo se llama la plática? Selección de herramientas para automatización y también aplica para performance. Ahora te los vamos a explicar a nuestros amigos por qué. Muy bien. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Espéreme, 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 espéreme. Listo. Muy bien. Entonces continuamos con nuestras pláticas de la celebración del Día del Tester. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es el turno de Antonio Jiménez. Quienes nos sigan en lo que callamos los testers, pues ya conocen a Antonio. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar de selección de herramientas para automatización y performance. ¿Okay? Ah, antes de que continuemos, acuérdense que hoy vamos a tener otro sorteo de una gift card. Y en este caso va a ser por parte de JMeter en español, que Antonio es parte de los administradores de este grupo. Entonces, si quieren formar parte de esta rifa, de esta gift card, pues van a tener que pertenecer a Cool Testers y a JMeter en español. ¿Okay? Entonces, nada más para que no vayan a salir ahí con que, ah, Panchita la bolsearon, no, ya saben, ¿verdad? Y También otra vez. pongo en la liga del grupo de Jimmy en español para que la tengan aquí en el chat. Ah, bueno. Ahí está. Por cualquier cosa. Así es que Ahí si está. no se han unido todavía, o sea, todavía tienen un rato, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, Antonio. Adelante. Muchas gracias, Mike. ¿Lo pongo en modo presentación o Sí, cómo? cámbiale aquí a presentación como le habíamos. Digo, no, no, no. Ahí, justo ahí. Ya nada más pon tu presentación y listo. ¿Me puedes decir si ya pueden ver la presentación? Ya, listo. Bueno, iniciamos con la presentación. Bueno, yo sé que esta plática de dónde surge. Yo he visto muchas preguntas, mucha gente recurrentemente llegar a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo selecciono una herramienta para automatizar o para performar, ¿no? Son muy parecidas, ahorita vamos a ir viendo en el camino por qué. Antes que nada me presento, ya me han de conocer por Cool Tester las pláticas que tenemos con Mike. Mi nombre es Juan Antonio Jiménez Nolasco. Tengo más de 15 años de experiencia en pruebas funcionales y no funcionales. La verdad es que la gran mayoría han sido no funcionales. No tengo, así que digan que soy muy bueno en funcionales, no lo soy, pero tengo conocimiento, ¿no? Un poquito, pero tengo conocimientos. Clientes, pues bueno, algunos de los clientes con los que he trabajado y herramientas que he utilizado, yo me formé en performance con los runners. También lo utilicé JMeter, he utilizado Gatling, SoftUA, Neolab, QTP, UFT y pues el ALM que sirve para integrar esas herramientas. La agenda del día de hoy lo que vamos a ver es primero qué son las pruebas automatizadas rápidamente, como para dar una pincelada, cuándo debemos iniciar un proceso de selección, cuáles son los errores más comunes al iniciar el proceso de selección, quién debería realizar este proceso. ¿Cuáles son los beneficios de automatizar? ¿Cuáles son las características de las herramientas para automatización? ¿Y cómo debo evaluarlas? Al final tenemos la parte de preguntas y respuestas. Pueden ir pegando su pregunta durante la plática, pero lo único que les pido es que no hagan preguntas de cuál herramienta recomiendo. No voy a recomendarles ninguna herramienta, ¿sale? Vamos a recomendar criterios de evaluación. Entonces, por favor, no pongan qué herramientas les recomiendo porque no les voy a recomendar ninguna de entrada. Para empezar, ¿qué son las pruebas automatizadas? Bueno, las pruebas de software se pueden agrupar en dos grandes grupos. Hay más subconjuntos, ¿no?, que nacen, pero si las queremos agrupar, están las pruebas manuales y están las pruebas automatizadas. Las pruebas manuales son ejecutadas, verificadas y aprobadas por humanos, por personas. Y las pruebas automatizadas son ejecutadas por una herramienta de software, recreando las acciones manuales por medio de un script, código, y este también verifica el resultado, mas no puede aprobarlas. Una prueba automatizada no aprueba un software. Una prueba automatizada corre la prueba y te da un resultado. Dependerá de la persona si aprueba o no esa ejecución.
o esos resultados. Muchos tipos de prueba requieren de la automatización para ser sostenibles, y hago énfasis en esta palabra, sostenibles, tales como rendimiento o seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros en el área de rendimiento, performance, necesitamos herramientas para ejecutar esas pruebas de carga con volúmenes grandes de usuarios. Porque si no existieran esas herramientas, tendríamos que pedirle a 500, 600, 1,000, 10,000, 100,000 personas que ejecuten la prueba al mismo tiempo y que tomen, cronometricen los resultados. Eso es prácticamente imposible o insostenible. Por eso es que nosotros, los ingenieros de rendimiento, requerimos de herramientas de automatización para volver sostenible este tipo de pruebas. ¿Cuándo deberíamos iniciar un proceso de selección? Hay varios puntos, varios criterios, y esto dependerá mucho de las necesidades que tengan. El proceso puede ser detonado por una necesidad o un requerimiento. Alguien les dice a nivel de la escala o el escalafón, oigan, tenemos que automatizar para hacerlo más rápido, para hacerlo mejor, etc. Bueno, ahí está la necesidad o el requerimiento. Esto también puede ser identificado por los miembros del equipo de pruebas. Esto quiere decir que una persona que realiza las pruebas manuales se da cuenta que necesitan hacer test automatizado. ¿Por qué? Porque hay un volumen importante de casos de prueba que se tienen que ejecutar. Si vieron la plática de Mike en la mañana, él hablaba acerca de cómo esas pruebas combinatorias pueden darnos resultados 300, 400, 500, 10,000 casos de prueba, lo cual sería prácticamente imposible ejecutar por un ser humano, ¿no? Bueno, sí se podría hacer, pero el tiempo requerido sería abismal. ¿Cuándo se puede designar, cuando se puede designar un grupo interdisciplinario para la tarea de evaluación y selección de herramientas? Esto también hago énfasis porque muchas veces quieren seleccionar una herramienta al vapor. Quieren que una persona o una o dos personas hagan la evaluación. Y esto no debe de ser así. La evaluación y selección de una herramienta debe ser un grupo interdisciplinario y debería ser compuesto generalmente o mejormente por la gente que tenga más experiencia en el ramo. Ellos podrían ser los encargados o designados para hacer este grupo que evalúe y seleccione la herramienta. Cuando exista presupuesto, y ojo, también en negras, y lo puedo poner, enmarcar en la pared si quieren, cuando exista un presupuesto para adquirir, entrenar e implementar las herramientas. No porque una herramienta sea open source, que eso quiere decir que el licenciamiento de la herramienta es cero, la herramienta nos vaya a costar $0.00 implementar. Eso es falso. ¿Por qué? Porque se requiere training, se requiere entrenar al personal, se requieren servidores para la infraestructura, se requiere tiempo. Y el tiempo de nosotros como personas que trabajamos, pues obviamente significa también dinero. Entonces, tiene que existir un presupuesto para poder adquirir, entrenar o implementar la o las herramientas. También es muy importante que exista una disposición para la adopción a nivel proceso o a nivel de persona. Y les voy a comentar un caso que yo tuve cuando yo tomé el control o tomé la batuta de un grupo de automatización. Justamente estábamos en la transición de pasar de manuales, o sea, de hacer tareas manuales, a pasar a automatizadas. Hubo mucho rechazo por parte de la gente, por los testers manuales, de migrar a automatizado. Y como había un cierto rechazo de ellos o de parte del grupo, no de todos, de algunos, ¿no? No hizo que fallara el proyecto. Al final se pudo lograr. Pero sí estuvimos cerca de fallar porque la gente no estaba preparada para la adopción. No estaba dispuesta para la adopción. Entonces, tiene que haber una disposición para la adopción de las herramientas, tanto a nivel proceso como a nivel persona. Porque si el proceso también no lo permite, pues tampoco podemos meter una herramienta pues, a la fuerza. Y ojo también, cuando deseemos incrementar el valor de las pruebas. Vamos a hablar de ello muy a detalle a continuación. ¿Cuáles son los errores comunes al iniciar el proceso de selección? Bueno,
El primero y el más grande es no contar con un presupuesto. Desde el minuto, desde el segundo uno en que nosotros empezamos a hacer este proceso, ya estamos invirtiendo tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces estamos invirtiendo ese dinero, parte de este presupuesto en buscar una herramienta, ¿no? Si no contamos con un presupuesto para nada, o sea, nuestro presupuesto es cero pesos con cero centavos, muy seguramente esto va a fallar. Este proceso no va a funcionar. Lo segundo es no contar con un requerimiento consensuado. Esto quiere decir que, por ejemplo, a Antonio se le ocurre el día de hoy empezar a automatizar sus casos de prueba, ¿no? Y digo, bueno, no vamos a gastar nada, vamos a elegir una herramienta open source. Ok, yo impongo una herramienta porque seguramente va a ser la que yo conozca, y al yo imponer una herramienta, pues no estoy consensuando a los demás miembros del equipo o los demás equipos, o invitarlos a que se unan a este movimiento de automatizar. Entonces, muy seguramente funcionará solamente aisladamente para el proyecto donde yo hice la implementación. La tercera es designar a personas, designar una persona exclusivamente para la tarea. Esto también es un error muy común. Se la dejan a una persona, y muchas veces dicen, el que tenga más tiempo libre es el que se va a encargar de elegir la herramienta. Y eso está mal, eso está muy mal, porque no se lo podemos designar a una sola persona, y no puede ser exclusivamente para la tarea, ¿no? Tiene a lo mejor otras tareas que hace la persona. Cuatro, no evaluar a las personas y sus habilidades. Si las personas, por ejemplo, todas las personas que tienes en tu grupo, ninguna de ellas tiene un background de desarrollo o desarrolladores, y tu herramienta que deseas implementar, pues conlleva código, una de dos: o entrenas al personal para que sea capaz de, entrenas al personal y sus habilidades para que sean capaces de usar y utilizar la herramienta adecuadamente, o la implementación va a ser un fracaso total y rotundo. Número 5, no evaluar el proceso de pruebas y la inserción de la herramienta en él. Por ejemplo, queremos implementar una herramienta, pero a lo mejor esta herramienta no se integra con el ciclo de pruebas que ya tenemos. Esta herramienta no se puede integrar, por ejemplo, con un CI/CD, y por lo tanto se tiene que ejecutar de una manera separada. Y al ejecutarse de una manera separada, tienes que esperarte los resultados para meterlos al proceso. Entonces, si tu proceso ya está prediseñado una herramienta de CI/CD y tienes que esperarte algo que está externo, foráneo a esta herramienta, pues a lo mejor no va a encajar muy bien esta herramienta en tu proceso. Número 6, desconocimiento de los tipos y alcances de herramientas para automatización. Este es un error, sí, bueno, es un error común, más se puede solventar, se puede ir trabajar en él sobre la práctica. Lo que sí he visto, y creo que es importante recalcar, es que el hecho que tú te predispongas a decir, yo no conozco ninguna herramienta de automatización, y creo que es un tema que no voy a poder hacer, no voy a poder aportar valor. Eso está mal, porque esto es una investigación, esto es un problema. Y desde el punto de vista ingenieril, como ingenieros, pues nosotros tenemos que buscar una solución al problema en lugar de dejarnos abrumar por el problema. Entonces, el desconocimiento de los tipos y alcances de las herramientas, sí, es un error. O sea, empezar con él desde cero está mal, pero se puede solventar. Es algo que se puede solucionar sobre la marcha. Lo que importa y mucho es la actitud que tomemos ante este problema. Número 7. Creer que una herramienta puede solucionar todas las necesidades es falso. El statement es verdadero, ¿no? A lo que me refiero, que una herramienta nunca, una sola herramienta no nos va a solucionar todas las necesidades. Nunca, jamás. Un conjunto de herramientas nos van a ayudar a solventar nuestras necesidades. No existe una herramienta unicornio, por así decirlo, que nos va a solucionar toda la vida, ¿no? No existe esa herramienta. El número 8, como se los decía hace rato, la imposición de la automatización. No impongan la automatización, no es algo que se debe de hacer, no se debe ser impuesta la automatización. Número 9, delegar la responsabilidad de la elección a la herramienta. ¿A qué me refiero con este punto 9? Es algo que llega muy seguido conmigo, y en los pasos finales, en las slides finales, les voy a decir
cuál ha sido las situaciones. Les voy a contar rápidamente. Llegan conmigo y me dicen, Toño, recomiéndame una herramienta para automatizar o para hacer performance. Es como si ustedes llegaran y me dijeran, Toño, recomiéndame un coche. Bueno, pues hay muchos coches, ¿no? Hay pickups, SUVs, compactos, sedán. Hay muchos colores. Yo creo que la persona indicada debería ser alguien que sea una agencia para decirte cuál, a lo mejor, es la que se adapta a tus necesidades. Alguien que te pueda hacer un assessment, ¿no? Delegar la responsabilidad de la elección de la herramienta a alguien y llegar y decirle, oye, recomiéndame una herramienta para automatizar ABCD, está mal, está muy mal. ¿Por qué? Porque siempre hay un sesgo. Yo conozco una o dos herramientas y no me considero experto. Entonces, yo te voy a recomendar esas una, dos o tres herramientas que conozco. Pero puede haber más. Estás dejando fuera un universo completo de herramientas. Nunca hagan eso. Nunca pregunten cuál herramienta les recomiendan. Es mejor que investiguen. Hay muchos sitios. Al final podemos ver algunos de los sitios. Hay sitios donde podemos ver las herramientas. Número 10. No evaluar el ambiente y o la infraestructura. ¿Qué se refiere con esto? Pues básicamente que nosotros, por ejemplo, digamos, vamos a comprar la herramienta LoadRunner porque es la que nos pareció mejor, la compramos. Bueno, excelente, ya compraste LoadRunner, pero LoadRunner requiere servidores Windows para poder correr el Performance Center, requiere IIS, requiere servidores. Entonces, todo eso son costos adicionales. Y el no meterlos dentro del proceso de evaluación o no evaluarlos puede conllevar un problema porque, ok, ya pagaste la licencia de la herramienta, pero te faltan licencias para Windows, para SQL Server, te faltan servidores que hay que comprar que no tomaste en cuenta y que son necesarios. Entonces, este tipo de errores son cosas, son pitfalls que mucha gente cae y que la intención o mi intención es decirles cuidado, tengan cuidado con estos errores. Y sobre todo, tengan cuidado en cómo inician el proceso. Porque muy, muy probablemente, si uno inicia mal el proceso de selección, pues muy probablemente va a ser un fracaso total la implementación. Muy bien, ¿quién debería realizar este proceso? ¿Quién debería ser el Chucho Cuerero que se encargue de realizar la evaluación? En mi recomendación personal, en mi punto muy particular de vista, yo creo que los integrantes con mayor experiencia deberían de conformar los grupos interdisciplinarios dedicados a evaluar la herramienta. Hay rubros importantes. Por ejemplo, si yo en mi equipo tengo alguien que es un test senior automation o un test automation architect, pues seguramente él va a ser la persona más indicada para evaluar las herramientas. Si no, a lo mejor alguien que tenga mucha experiencia en automatización o alguien que tenga mucha experiencia en pruebas manuales o en pruebas de rendimiento o en el proceso de desarrollo de software y de pruebas. Esas personas, esa experiencia es importante porque como ya han caído en varios problemas o ya se han enfrentado a varios problemas, pues seguramente tienen algo que aportar al proceso de selección. Siguiente. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta, Mike. Si hay una, no te preocupes, me pueden interrumpir. ¿Cuáles son los beneficios de automatizar? Bueno, los beneficios de automatizar son grandes, son muchos, son amplios. Pero los más importantes o los que yo considero más importantes es, número uno, es la cobertura de las pruebas. Cuando automatizamos, incrementamos la cobertura. Esto debido a que como estamos automatizando y generalmente automatizamos lo más repetitivo, o en el caso, como hace rato nos los explicó Mike, todos estos casos o situaciones por datos son perfectos para automatizar, cubrimos más, estamos cubriendo más. Y eso nos puede dar más tiempo para ejecutar las funcionalidades menos prioritarias. Y al cubrir más y ejecutar las funciones menos prioritarias, pues seguimos cubriendo más, o sea, estamos siempre cubriendo más, ¿no? Entonces, es algo excelente este beneficio de las pruebas de automatización. Otro es que se ahorran tiempo y recursos. ¿Por qué? Pues porque ejecutamos de manera más rápida y efectiva, obviamente. Una buena automatización
pues tendrá las aserciones correspondientes para detectar cualquier tipo de issue y eso nos puede botar en un defecto y muy tempranamente podemos levantar un defecto, ¿no? Y obviamente este ahorro de tiempo se puede ver impactado en que lo podemos designar a otras tareas complementarias. Podemos generar más casos de prueba, podemos generar más scripts automatizados y podemos cubrir más con la herramienta. El punto número uno. Punto número tres, de cuáles son los beneficios. Otro que yo veo y que es muy importante es que se puede correr o se pueden ejecutar en un mayor número de plataformas o dispositivos. Hoy en día tenemos prácticamente tres sistemas operativos que son los más utilizados a nivel desktop, ¿no? Que es Windows, Mac y Linux, ¿no? Bueno, también hay navegadores y versiones de esos navegadores que están para correr en cada uno de ellos. Entonces, imagínense, nada más pongamos tres, ¿no? Pongamos Chrome, Firefox y Opera. Entonces, ya tenemos tres navegadores por tres sistemas operativos, ya tenemos nueve combinaciones. Ahora vayamos a mobile. Mobile, pues, tenemos dos grandes competidores, que es Android y iOS, y también tenemos tres navegadores. Entonces, ya son seis opciones más los nueve de desktop. 6 de mobile más 9 de desktop ya se vuelve un número importante de plataformas y navegadores en los que tenemos que correr la prueba. Entonces, si podemos automatizar y correr esta automatización en las diferentes plataformas, pues podemos tener una mayor cobertura sobre los diferentes dispositivos y asegurarnos que no hay problemas en ninguno de los sistemas operativos, navegadores o dispositivos donde es soportada nuestra aplicación. Número 4, los resultados más rápidos. Es obvio porque podemos ejecutar las pruebas más rápido, el robot o la automatización se encarga de ejecutar la prueba. Pues obviamente podemos también diagnosticar y entregar resultados más rápido. Podemos decir, bueno, sí, este build se ve bien, esta iteración se ve bien. Si ya pasó la automatización, pues ahora sí venga a nuestro reino las pruebas manuales. Pero ya tienes un punto de partida donde sí, todas las pruebas automatizadas corrieron bien. Excelente, sigamos. Muy bien. ¿Cuáles son las características de las herramientas de automatización? Bueno, herramientas de automatización hay N hoy en día y diariamente nacen nuevas herramientas de automatización. Es imposible comprenderlas todas, pero es importante que comprendamos cómo funcionan las herramientas de automatización y a qué nivel funcionan las herramientas de automatización. Para ello les voy a poner un modelo que es el modelo OSI. Ahorita vamos al modelo arquitectura por capas, pero el modelo OSI nos da 7 niveles para ver cómo se comunica un equipo con otro, ¿no? Entonces, estos 7 niveles son capas en los cuales va atravesando la información de un lado a otro. Lo mismo sucede con las aplicaciones. Es exactamente lo mismo. El modelo OSI es para comunicación a nivel de redes, ¿no? Y en la arquitectura de las aplicaciones tenemos un modelo en el cual tenemos por lo menos 3 o 4 layers, depende del autor y depende de muchos factores, pero generalmente tenemos una capa de presentación, un layer de presentación. Tenemos un logic layer y un data layer, que es donde vive la información. Si lo quisiéramos ver en un modo, un enfoque tradicional, tenemos el front y tenemos el middleware y tenemos el backend, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel funcionarían esas herramientas de automatización? Bueno, algunas funcionarían como clientes browser, webs. O sea, algunos serían como Selenium, serían webs de navegadores de verdad que estarían inyectando desde el front, pero algunos no. Algunas herramientas de automatización estarían en la parte, por ejemplo, de nivel protocolo HTTP. Entonces, a nivel, por ejemplo, API. A nivel API hay herramientas de automatización que se pueden colocar a nivel API y se puede tener una mayor cobertura, ¿no? Eso es lo que quiero que se queden, es lo importante, que hay varios niveles para donde se puede llegar a automatizar. Y ahora, ¿cuáles son los tipos de herramientas de automatización de pruebas? Tenemos de tres sopas. Tenemos las herramientas open source, las herramientas que son por vendors o por licenciadas, y tenemos las herramientas in-house. Les voy a dar un ejemplo rápido de cada una. Por ejemplo, en open source tenemos Puppeteer, tenemos Selenium, tenemos JMeter, tenemos Gatlin. En the vendors tenemos UFT, tenemos los Runner, tenemos Ranorex, tenemos Tosca, N. En in-house
Pues son herramientas que nosotros mismos construimos. ¿Por qué? Pues porque se puede construir una herramienta para nuestras pruebas. Así como dijimos del API, pues las pruebas de API las podemos hacer con comandos wget o curl y podríamos parsear la respuesta con un JK. O sea, a nivel sistema operativo, sin necesidad de un lenguaje de programación, a nivel sistema operativo con un shell scripting, podríamos desarrollar nuestra propia herramienta de automatización in-house. Ahora, ¿cuáles son las características de las herramientas de automación? Bueno, tenemos características globales y tenemos características particulares. Las características particulares están basadas en el requerimiento. Las características globales son características que toda herramienta de automatización debe por lo menos tener. En mi punto muy particular de vista, hay muchos autores que pueden decir sí o no a estas características. Yo les recomiendo que vean o evalúen si la herramienta cuenta con una grabadora de acciones manuales o de tráfico. Es muy importante porque escribir desde cero es también pesado. Número 2, costos de licenciamiento, entrenamiento o infraestructura. Número 3, soporte de la herramienta. Las herramientas open source son excelentes, pero no tienen soporte. No hay quien dé soporte a las herramientas. Número 4, comunidad. Si la herramienta tiene una comunidad grande, seguramente va a haber cursos, publicaciones, material, etc., infinidad de cosas que nos pueden ayudar a, si nos enfrentamos a algún problema, solventarlo por medio de la comunidad. Número 5, integración con otras herramientas. Es muy importante que las herramientas se integren con otras herramientas, porque si no les sucede lo que les decía, tiene una herramienta solitaria ahí corriendo que nadie pela, y al final puede ser que se elimine del proceso, ¿no? Número 6, la escalabilidad. Que las herramientas de automatización sean capaces de construir frameworks. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a escalar y vamos a hacer un grupo muy grande de automatizadores, lo mejor sería que tuviéramos un framework en lugar de que cada quien esté descubriendo el hilo negro. Número 7, facilidad de utilizar y aprender. Que sea fácil de adoptar. Una herramienta que es fácil de adoptar va a tener un muy buen porcentaje de implementación. Es muy importante que sea friendly, que el UI sea bueno, que sea amigable. Esas cuestiones cuentan mucho. Mantenimiento. Bueno, pues también que sea fácil de mantener tanto los scripts como el ambiente. Eso quiere decir que las herramientas de automatización tienen versiones. Hay versiones diferentes de las herramientas. Nosotros en algún momento tenemos que migrar de una versión a otra de las herramientas de automatización. Y a veces esas migraciones pueden ser dolorosas. Entonces, tenemos que considerarlo como un punto. Y el último punto son los reportes, tanto técnicos como ejecutivos. Los técnicos son para nosotros, los ejecutivos serían para las personas que obviamente quieren ver o quieren tener visibilidad sobre los proyectos de automatización. ¿Qué otras características tenemos? Esas son características particulares. Estas deberían ser parte de nuestro requerimiento. Como tales, sería el lenguaje de programación. No sé, que soporte Python, Ruby, Java, JavaScript, etc., etc. Bueno, eso es una característica particular. Sí, compatibilidad de sistema operativo, compatibilidad de navegador, compatibilidad de dispositivos, que sea a nivel front, que sea microservicios, que sea web services, que sea el backend, o sea, la base de datos. Vaya, estas son características particulares y estas pueden crecer N, pero deben estar apegadas siempre a nuestro requerimiento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros en nuestra compañía, todas las máquinas, todas las máquinas personales deben estar corriendo con Windows, y esta aplicación o esta herramienta de automatización no está soportada en Windows, pues a lo mejor no podremos ni siquiera instalarla localmente. Ese sería un problema, sería un contra. No podríamos implementarla en nuestro ambiente laboral. Caso contrario, si nuestra empresa, todas las computadoras son Mac, ¿no? Pues a lo mejor si esta herramienta solamente corre en Windows, pues también no la podríamos correr en Mac. Podría ser que se solvente con una máquina virtual, pero tendríamos que pagar un licenciamiento extra de una imagen Windows, una máquina virtual Windows, y eso también tendría que estar en los costos. Muy importante. Aquí les voy a poner un ejemplo rápido. Voy a comparar Selenium WebDriver con Selenium IDE contra Puppeteer. Por ejemplo, vamos a hacer una lista
de las características como fueron las que puse en la parte de global. Ahorita las voy a evaluar solamente a nivel global, no las voy a evaluar a nivel particular. Por ejemplo, en la parte de booleanos, yo agarré, puse WebDriver, IDE, Puppeteer y puse las características globales. Por ejemplo, ¿tienen grabadora de tráfico? WebDriver no tiene, IDE sí tiene, Puppeteer no tiene. Bueno, siguiente, licenciamiento, ¿tienen costo? No, las tres son open source, entonces están en blanco. Entrenamiento por persona o grupo, todo esto es ficticio, es solamente yo me lo inventé, no piensan que es algo real. Puse 10 mil pesos para alguien con WebDriver, 5 mil para alguien de IDE y 10 mil para Puppeteer. Infraestructura por servidor por tiempo. Esto quiere decir que o compramos un servidor dedicado para correr todas las pruebas o podemos alquilar también uno en la nube. Para WebDriver sí se requiere un servidor, para Puppeteer también. Igual para IDE no, porque corre nuestra máquina, entonces no hay que dedicarle una infraestructura adicional, ¿no? Es un ejemplo nuevamente, no. Es algo, a lo mejor podemos decir hasta ficticio, ¿no? Comunidad, ¿hay cursos para WebDriver? Sí hay cursos para WebDriver, pero no hay cursos en mi idioma ni para IDE ni para Puppeteer. Publicaciones en mi idioma, para WebDriver, para Puppeteer y para IDE, hay. Entonces, para los tres sí hay. ¿Hay material? ¿Hay libros, por ejemplo? Sí hay libros, por ejemplo, para WebDriver, cuesta 400 pesos. Hay libros para Puppeteer, cuesta 500 pesos. Integración con otras herramientas. IDE, digo, WebDriver y Puppeteer sí se integran con otras herramientas. WebDriver y Puppeteer sí se puede hacer un framework. Por ejemplo, en el caso de WebDriver, IDE y Puppeteer, sí tiene una fácil adopción, sí es fácil meterlas, introducirlas. También es fácil mantener los scripts en ambas, pero no en IDE, porque en IDE es como un texto, ¿no? Y reportes ejecutivos, pues sí. Entonces, esto al final me arroja un total. Yo tengo 10, 5, 8. Eso no quiere decir que ya porque tengo 10 en WebDriver, tengo que seleccionar WebDriver. Me faltaría hacer lo mismo para las particulares, para las características particulares que podrían ser. Por ejemplo, si la gente con la que estoy solamente sabe Python, pues a lo mejor WebDriver va a ser la única, porque la única que está en Python es WebDriver. Puppeteer está en TypeScript y Selenium IDE, pues es un IDE, ¿no? Entonces, ahí ya los competidores se irían descartando. ¿Por qué? Porque tengo un filtro global y luego un filtro particular. En el filtro global, algunas se van a ir, las que tengan menos calificación. Y en el filtro particular, pues definitivamente va a quedar solamente aquella que sea la buena. Otro ejemplo, vamos a comparar Gatling, JMeter, NewLoad y LoadRunner, ¿no? ¿Tienen grabadora de tráfico? Los cuatro tienen grabadora de tráfico, bien bonito. Muy importante, en la parte de acá arriba yo puse que es una prueba de 5,000 usuarios concurrentes. Licenciamiento, ¿requiero licenciamiento por VUser para Gatling y JMeter? No, pero sí lo requiero para NewLoad y LoadRunner. Y tiene un costo aproximado, también es más o menos ficticio, pero es algo que más o menos sé que debería estar en el rango y está en dólares. $5,000, $7,000 aproximadamente. Y creo que es anual en el caso de NewLoad, pero en el caso de LoadRunner creo que es por user day. Pero bueno, esos datos, puntos, los pueden investigar ustedes. Entrenamiento por persona o grupo. ¿La herramienta te proporciona entrenamiento? Sí. Estas empresas te dan un entrenamiento, tiene un costo, ¿no? Infraestructura. ¿Se requieren comprar servidores? ¿Se requieren comprar fierros o se pueden alquilar en la nube? Sí. Puedes comprarlos. Yo le puse un aproximado de $900 rentado en la nube. Soporte de la herramienta. Cursos en nuestro idioma. Pues hay cursos para JMeter y para LoadRunner, pero yo no he visto cursos de Gatling o de NewLoad. Y más o menos un precio aproximado de $400. Publicaciones en nuestro idioma de Gatling y de NewLoad casi no he visto. De JMeter y LoadRunner sí he visto. Materiales, libros, sí he visto libros, pero no en nuestro idioma. Y particularmente por eso lo puse en amarillo. He visto libros en inglés de JMeter y LoadRunner que cuestan un aproximado de $25. Y así. Si se dan cuenta, en este aspecto, en el aspecto de integración con otras herramientas, escalabilidad, facilidad, NewLoad y LoadRunner tienen más ventajas sobre estas dos. Y los reportes ejecutivos y técnicos de NewLoad y LoadRunner son mucho mejores que los que te pueden dar Gatling y JMeter. Entonces, su puntuación es muy alta. Estamos hablando de un 13-10 contra un 8-6. Nuevamente, este es un ejemplo ficticio. No quiero que se lo queden como un fact, ¿no? Como una realidad. Pero el otro punto a considerar es que uno cuesta $8,000
aproximadamente la implementación contra $900 que pudiera ser este Caitlin. Pero tomando en cuenta que no hay entrenamiento, no hay cursos, a lo mejor no hay publicaciones y no hay material. Entonces, esos $900 podrían ser irreales porque tendríamos que traernos a un experto que nos va a cobrar por instalar, implementar Gatling con nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí tienen que tomarse en cuenta. Entonces, ¿cómo construimos este proceso de evaluación? Lo primero es designar un grupo interdisciplinario para la tarea. Número dos es definir un requerimiento consensuado. No se quieran aventar el requerimiento ustedes solos, mucho menos hacerlo al vapor. Número tres, evaluar el ambiente y el proceso. Es muy importante que evalúen a las personas, el ambiente y el proceso, para ver si se puede introducir una herramienta, sobre todo si hay skills de programación y qué lenguajes de programación manejan las personas, para que sea mucho más fácil introducirla. Si no, habría que pagar un curso para que las personas aprendan el lenguaje de programación. Número cuatro, evaluar los criterios globales. Número cinco, evaluar los criterios particulares. Y esto seguramente les va a dar una selección de una o dos herramientas que pudieran ustedes en el siguiente punto de consideraciones pasar a hacer. Número, saliéndonos un poquito del contexto de los números, les quiero dar consideraciones que también tenemos que tener. Hoy en día, si ustedes quieren implementar, por ejemplo, unas pruebas automatizadas para mobile, pues mantener el ambiente de pruebas de mobile es costoso, es difícil, es técnico. Si ustedes no tienen a la gente, la tienen que traer y a veces en el mercado no hay. ¿Qué opciones hay? Bueno, hay muchas empresas en la nube hoy en día que te ofrecen los servicios para correr las automatizaciones. Ejemplos, Test Project, Lambda Test, RunOrex Studio. En automatizadas mobile está también Test Project, Sousa Labs, Catalón. En rendimiento está Flodayo, BlazeMeter, Octoperf. Esto no quiere decir que ellos te vayan a escribir el caso de prueba. El caso de prueba tú lo escribes. Ahí tú lo puedes ejecutar. Y el ambiente, la infraestructura de pruebas puede pasar a ser un costo ya no tan flotante, sino un poco más fijo, porque ellos te cobran por un licenciamiento, a lo mejor por hora, por usuario, por test, etc. ¿No? Hay que investigar. La segunda que pues, se puede hacer es solicitar demos o periodos de prueba. Muchas herramientas tienen demos o periodos de prueba. También se puede dedicar tiempo a la investigación. Esto es muy importante porque esta es una inversión. Hay una inversión de dinero y desde el minuto uno estás invirtiendo tiempo y tienes que ganarle esa inversión. Y la otra también es con las dos o tres herramientas que te resultaron del proceso, puedes realizar una prueba de concepto para ver cuál se adapta mejor. Eso quiere decir que vas a implementar o tratar de implementar a lo mejor dos herramientas por un lapso, a lo mejor por una semana, y una semana una y una semana otra para ver cuál se adapta mejor. Y también recoger el feedback de la gente, ¿no? Ok, a lo mejor esta no fue la más alta, pero se adaptó mejor. Y eso es un punto, una cereza del pastel que puede ser una consideración muy importante para seleccionar la herramienta de automatización. Esta pirámide me gusta mucho porque quiero que entendamos una cosa. No por mucho automatizar vamos a lograr una mejor calidad del producto. Esta me la volé de abstracta. Ahí está la fuente, también la bibliografía. Esto es la pirámide de automatización de Micron. La pirámide de automatización lo que quiere decir es que nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Queremos automatizar mucho en UI, pero realmente las automatizaciones de UI, pues su ROI es más bajo. Entre más abajo estén las pruebas, el ROI es más alto, que es el retorno de inversión. Y entre más arriba estén, es más tiempo y esfuerzo. Entonces, deberíamos de cambiar un esquema en el cual tenemos un montón de pruebas automatizadas en el UI para tener un montón de pruebas automatizadas, pero a nivel unitario. Es donde realmente deberíamos de trabajar. Por eso es que está tan fuerte hoy en día el Chief Left, porque realmente se ha notado una diferencia tanto en el ROI y en el esfuerzo y en el tiempo cuando se hace un Chief Left, ¿no? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Ahora, también, cuando se implementa una herramienta, pues no es solamente implementarla y listo. Es generación de estándares, porque recordemos que esto ya se vuelve un proyecto de desarrollo.
ya no es un proyecto de automatización, es un proyecto de desarrollo porque estamos desarrollando código. Entonces, tenemos que tener estándares de desarrollo y nomenclatura para que todos sepan cómo llamamos una variable, cómo llamamos una función, cómo llamamos al script en particular que cubre un caso de prueba para que haya una liga entre uno y otro, documentar el código, si construimos frameworks, si tenemos un ROI, cuándo va a llegar ese ROI, tanto si es por el producto o por el área, prepararse también para las migraciones de las versiones y, muy importante, respaldar tanto resultados, evidencias, como el ambiente de pruebas. Es muy importante que tengamos respaldo de todo esto. ¿Qué debemos evitar a toda costa? Debemos evitar a toda costa comparativos. Este comparativo que yo hice acá es ficticio, no es un comparativo real. Yo los invito a que no sigan los comparativos que están en la red. Ninguno. No le hagan caso a ninguno. Y se los voy a decir por qué. Porque todo benchmark competitivo es una trampa. Y esto no lo digo yo, lo dice The Guerrilla Manifesto, que básicamente es algo que escribió Neil Gunter, que es una autoridad completa en el mundo de testing, y es cierto. Si ustedes van a un comparativo, van a ver una tendencia, y esa tendencia puede estar compuesta por un sesgo, y ese sesgo puede estar creado, puede estar manipulado, la información puede estar manipulada. No le hagan caso a los comparativos. Ustedes generen su propio comparativo. Evítenlo. Eviten a toda costa las recomendaciones. Quien les vaya a recomendar una herramienta, seguramente les va a recomendar una herramienta en la que esa persona es buena, mas no, a lo mejor no es lo mejor para ustedes. Eviten el sesgo informativo. Eviten las tendencias. Todo el mundo está usando Selenium, tengo que usar Selenium. No. Es una tendencia, pero no, a lo mejor no es lo que mejor se adapta a ti. Eviten también el estrés mediático, que es justamente el de la tendencia, ¿no? Todo el mundo es Selenium, todo el mundo, Selenium, Selenium. Tranquilícense y hagan mejor una evaluación. Eviten las publicaciones inclinadas o predispuestas, que básicamente lo de los comparativos, y eviten a toda costa casarse con una herramienta. Siempre, siempre eviten casarse con una herramienta. Listo, creo que ya hablé demasiado. Aquí están las bibliografías. No sé si hay alguna pregunta por acá, Mike. Si es que está Mike. ¿Dónde está Mike? A lo mejor hasta me salí de línea y nadie me escucha. Y la pasé hablando media hora y nadie se dio cuenta. No, aquí estamos, Antonio, tranquilo. Perdón, ya. De unos pequeños minutos para las preguntas. A ver, si quieres vemos un par, digo, porque ya... Acuérdate que vamos a hacer el sorteo. Sí, perdón, pues adelante mejor con el y las preguntas pues las contesto. Me mandas el chat y ¿cómo lo hacemos? ¿Les mando o mándenles por correo? Bueno, ahí después vemos. Si no, en una sesión de lo que callamos los testers, lo platicamos. También lo que callamos los testers pueden preguntarme acerca. Digo, esto claro. No es la última vez que platicamos, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a continuar con el... A ver, espérame un poquito con el... ¡Ay, espérame! Se me olvida cómo se dice el sorteo. Con el sorteo de otra gift card, pero ahora de JMeter en español. ¿Cómo es? ¿Es JMeter o JMeter? ¿Cómo pues, se dice? Debería ser JMeter, realmente, J-Meter. Pero yo he escuchado que todo el mundo dice JMeter, no sé por qué. J-Meter. Realmente es porque es la J es de Java y Meter es de medición, ¿no? Debería ser JMeter, pero pues, mucha gente dice JMeter, no sé. J-Meter. Bueno, aquí estamos. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿sí la pueden ver? ¿O no la ven? Respóndanme. Ahí está, sí la ven. Ok, muy bien. Entonces va a ser lo mismo que la vez pasada, pero acuérdense que tienen que formar parte del grupo de JMeter en español. Antonio nos va a apoyar a ver para las personas que salgan sorteadas para ver si están dentro del grupo. Y también deben de pertenecer a Cult. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? A ver, Antonio nos va a apoyar a ver para las personas que salgan sorteadas.
Se escucha mi voz con retraso. No, Me ya. sentí como la del video. Pero ¿quién está hablando ahí? ¿Cómo nos No, entendemos? Bueno, ok. Digo mucho, estoy seguro que me entendieron la broma. Muy bien. Entonces empezamos. Acuérdense que voy a agarrar un número aleatorio. De esta celda que tiene una función de número aleatorio. Y ya vamos a ver si esa persona está en el grupo. Muy bien, entonces empezamos. Número 154. A ver. 154. 154 es Catherine Álvarez. Catherine deja Álvarez. buscar los grupos. ¿Cómo se escribe Catherine? ¿Lo tendrás por ahí? Mira, aquí está. Katherine. Catherine Álvarez. Déjame buscarla en ambos grupos. Dame un A ver, pero segundito. no, no, espérate. Primero, ahora que me acuerdo, hay que ver si está en vivo, porque tienen que estar aquí. Primero que Ah, de nos veras. digan si está. A ver, Katherine, ¿sí está? ¿Por qué todo el mundo está diciendo que sí? Ah, yo creo que de lo que preguntaba. Parece que no está. A ver, vamos a dar unos segundos más, porque luego ahí dicen que sí contestan. No, espérense, digo, los de Click Meeting, porque están así como que justo en vivo escuchándonos, pero los de Facebook tienen algo de retraso. Y ya me reclamaron cuando hicimos el sorteo de la certificación, que sí estaba la persona, y luego que no, que era otra. Pues total, ya se lo ganó otro muchacho, pero bueno, no está Katherine. Entonces, no contesta en ningún lugar. Ya pasó bastante tiempo, vamos a lo que sigue. Next. Número 127. Carlos Omar, ah, no. No. Oh, ese ya ganó, espérate. Perdón, perdón. Ah, es que los que están rojos ya son los que ganaron. Sí, 127. Elisa. Natalie Rojas. Natalie Rojas. Elizabeth Natalie Rojas Silva. A ver, vamos a ver si está aquí en Click Meeting. Click Meeting, creo que no. Tampoco está. Y acá en Facebook, muchachas. Natalie sí pertenece a los dos grupos, pero parece que no está. Pero no está. Ni modo, se lo pierde. Bueno, a ver, en Facebook tampoco, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos con el siguiente. Espera, ¿está haciendo tiempo? Estoy haciendo tiempo para que les llegue en Facebook a tiempo, pero bueno. Pero no se ve. Ni por suerte veo mi nombre, pues tienen que inscribirse, muchachos, qué bárbaros. Bueno, a ver. Siguiente número 14, aquí de volada. Ever Edgardo Carrillo Hércules. Ever Edgardo Carrillo Hércules. No está en Click Meeting, en Facebook. Qué bárbaro. Se me hace que tampoco. Estaba, muchachos. Muy mal, muy mal. No, una tachita, tachita. Una espantosa X, como decía Chabelo. ¿Verdad? Bueno. No, pues no está. Ya pasó mucho tiempo. Vamos con el que sigue. 265. 265 es. ¿Qué dice? Sayli Leiva Vélez. Sayli. No está en Click Meeting. O sea, aquí de volada. Lo sacan. Espérense, mejor el número. Cuéntenlo entre los que estamos conectados. Qué bárbaros. Kylie sí está en los dos grupos, ¿eh? Está en Jay Miller y está Inculta de ser, pero no está en vivo. Qué no está en bárbara. los dos grupos, sí está en los dos grupos, pero no está en la charla, ni modo, lo sentimos. Está complicado. Bueno, ¿qué sigue? Debe salirnos alguien. 188. Ay, perdón. Estaba leyendo. 188. Me quedé de un. ¿Dónde? 188 es. Mauro Baena Castro.
Mauro Baena. No está en Click Meeting. Mauro Baena Castro. A la una. Mauro Baena Castro 2. Y están los dos grupos. Está en el grupo de Jay Miller y está en el grupo de... debe de ahí estar está, míralo. No, no, sí está, aquí está. Míralo. Ya lo vi. Espérense, ahí está. No dejen que... O sea, te agarran a poner ahí todo. Felicidades, Mauro. Te acabas de ganar una gift card de parte de Jay Miller en español. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ahora... ahora sí salió de Click Meeting. Ahí los de Facebook, pues ya ganaron mucho, muchachos. Ya nada más nos falta el concurso del curso de Selenium. Ahorita a las 9 y listo. Bueno, entonces con esto cerramos esta plática. Muchas gracias, Antonio. Gracias por la plática. Gracias a las personas que, bueno, por la plática y por la tarjeta de regalo. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron tanto por Click Meeting como por Facebook. Entonces, bueno, ahí Antonio, ya nada más te encargo que contactes a este muchacho, ya ahí se pongan de acuerdo para lo del tu correo, Mauro, en el chat, para que sea más fácil. Mira, igual aquí lo... Ah, bueno, sí, pero bueno, ya sabes quién es, ¿verdad? Sí, ya lo tengo, pero pues, por si me puede dar su correo, sería mucho más fácil. Y listo, terminamos con eso. Muchas gracias, Mike. Ya sabes que es un placer para mí apoyarte en lo que se pueda, y en eso estamos para compartir, seguir compartiendo el conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues gracias a todos, nos vemos igual ahorita en menos de 5 minutos para la última plática del día, para festejar el día del test. Bueno, muchas gracias, bye bye. Hasta luego, felicidades a todos. Bye bye.